Bien, pues muchas gracias a todos por participar en el seminario. Esta es la edición que corresponde al segundo semestre de este año y pues vamos a tener esta primera charla con Daniela. Daniela Martínez, pues ella es matemática y actualmente está haciendo su trabajo de tesis de maestría, es mi estudiante. Y justamente lo que nos viene a presentar pues son los avances que ha tenido en su trabajo. El título es Las redes neuronales como herramienta del análisis técnico en series de tiempo financiero. Pues muchas gracias por aceptar participar y adelante. Tienes, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la charla. Bueno, antes de, como de comenzar pues esta charla, pues les quiero comentar pues que todo el trabajo que yo he estado realizando es básicamente un estudio que estoy haciendo a un paper de unas personas tailandesas, ¿cierto? De unos científicos y tailandeses que se llaman Chalothon Shothun y Om Sornil. El paper se llama Trading Signal Generation Using a Combination of Sharp Partners and Indicators. Entonces, si me ven como mostrar como resultados, hacen parte pues de este paper y es una propuesta que ellos han hecho en noviembre del 2012. Igual pues se los tengo compartidos en las referencias. Bueno, mi charla se denomina Las redes neuronales como herramienta del análisis técnico en series de tiempo, en series de tiempo financiero. Esta es la tabla de contenidos. Voy a dar una breve introducción de por qué, del por qué estoy estudiando este tema y cómo lo estoy relacionando. Entonces, para esta introducción, obviamente, como el nombre lo dice, debemos de dar como una definición del análisis técnico que va a estar relacionado en la implementación de las redes neuronales, la inteligencia artificial que tiene que ver con respecto a las redes neuronales y la conclusión acerca de los ensayos experimentales que se hacen en el paper. Bueno, entonces, como saben, ya muchas veces lo hemos hablado en el seminario sobre sobre la importancia del análisis técnico en los traders. Entonces, las ganancias que se pueden conseguir en los mercados financieros dependen principalmente de las decisiones de compra y venta de activos que se toman a lo largo del tiempo. Por esta razón, es importante contar con buenas herramientas de análisis. En el llamado análisis técnico, se busca que las series de precios e indicadores económicos financieros contengan patrones gráficos particulares que ayuden a predecir situaciones favorables o desfavorables en los mercados. Entonces, el análisis técnico es el área que le permite a los traders tomar esas decisiones de compra y venta. Y este análisis técnico nosotros lo vamos a combinar con algo que es muy usado pues actualmente, que es la inteligencia artificial y en particular las redes neuronales. La inteligencia artificial obviamente no es algo nuevo que se haga en las finanzas, pues ya desde hace un tiempo se ha implementado y específicamente se implementa para hacer optimización de recursos en la asignación de portafolios, en la predicción de precios y tendencias y en determinar señales de trading. Y esta determinar señales de trading es justamente lo que me voy a concentrar en este momento, pues sí, durante esta charla. Bueno, entonces, como vimos en la sección pasada del seminario, hemos visto con José que se han implementado redes neuronales para la predicción de patrones gráficos de línea, haciendo uso de las famosas CNN. En este caso, nosotros vamos a usar un ensamble de redes neuronales que toma como entrada una serie de precios de una acción bursátil particular,
junto con algunos indicadores técnicos y produce como salida el pronóstico del retorno del instrumento para generar una señal de compra o generar una señal de venta. Esto es lo que pretendo explicar en este momento. Entonces, como volviendo un poco, entonces el análisis técnico tiene tres elementos que son fundamentales y que para nosotros van a conformar como parte de nuestra entrada en el, como de nuestra entrada de las características en nuestra ensamble de redes neuronales. Entonces, el análisis técnico es el estudio de las acciones del mercado bursátil enfocado en el comportamiento del precio y volumen de estas. A partir del análisis de gráficas de línea y o de velas e indicadores, los traders hacen sus operaciones. Entonces, los indicadores técnicos son valores numéricos obtenidos de fórmulas matemáticas y estadísticas aplicadas a los datos del mercado. Las gráficas de líneas son gráficas lineales que representan el precio de cierre en un periodo de tiempo determinado. Y las gráficas de vela es un gráfico muy particular de las finanzas que sintetiza la información del precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo de una acción en un periodo de tiempo determinado. Entonces, todos estos ingredientes van a ser parte fundamental de del vector de características que nosotros vamos a usar. Bueno, los indicadores técnicos, ¿cómo o sea, cómo se hace una elección de un indicador técnico? Ellos se hacen a partir de las experiencias que han tenido los traders, es decir, como el uso común de estos indicadores, lo que nos está diciendo es que son útiles y que vamos a obtener resultados de ellos, ¿cierto? Entonces, en base a eso se hace la elección de los indicadores, entonces esos son los que vamos a usar. Entonces, existe el indicador de la media móvil exponencial, las bandas de Bollinger, el volumen de equilibrio, el índice de fuerza relativa, la media móvil de convergencia-divergencia y el oscilador estocástico. Bueno, hay varios de ellos, pues y muchos de ellos, como son tan usados y son tan comunes, muchos traders los usan como parte de sus estrategias. Es decir, cada uno en sí me puede definir una estrategia en el mercado financiero. Bueno, es importante, bueno, antes de continuar, como muchos de estos indicadores técnicos se hacen a través de una ventana de tiempo. Las ventanas de tiempo son periodos de tiempo que nosotros vamos a definir según nosotros consideremos vamos a hacer nuestras transacciones. Si vamos a hablar de operaciones que son de alta frecuencia o de baja frecuencia, normalmente las operaciones que se hacen son de un día y por tanto, pues nosotros, bueno, yo en este momento voy a estar hablando de una ventana de tiempo que fuera un mes y estaría hablando del tiempo de cierre de precios en un día. Entonces, la media móvil. La media móvil es el valor promedio que se desplaza a lo largo del tiempo, creando una ventana de movimiento. Para un periodo de n días, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a calcular un promedio para cada día, pero con respecto a los n días anteriores que yo he definido. La media móvil exponencial es similar a la media móvil simple, solamente que aquí hay algo importante y es que nosotros vamos a tener más prevalencia por los valores recientes y menos a los valores que son más antiguos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa lo que está pasando en el mercado justo en los días más cercanos a ello, ¿cierto? No nos interesa lo que haya pasado hace, bueno, sí nos interesa, pero no van a ser como tan importantes esos datos si, por ejemplo, han pasado 2 meses.
Por lo tanto, la medida exponencial lo que permite es darle pesos a esos valores que son más cercanos y así poder como ser más sensible a los valores que son más cercanos. Entonces, este EMA, que es el Exponential Moving Average, es igual al precio del día por un factor de suavidad y como es recursivo, entonces el EMA del día anterior va a ser 1 menos ese factor de suavidad. Entonces, si pueden ver, esto es una ecuación que es recursiva y pues si pueden ir como evaluando, eso va a significar pues que este factor de suavidad pues se vaya a presentar como de forma exponencial. Las bandas de Bollinger son muy usadas por los traders. Son tres líneas trazadas en un gráfico de precios. Ah, perdón. Sí. Las bandas de Bollinger consisten de tres líneas trazadas en un gráfico de precios. La línea central es la media móvil y las dos líneas exteriores es un factor de veces de la desviación estándar de la media móvil. Entonces, estas bandas van a actuar como un canal que rodea el precio y pueda ayudar a identificar la volatilidad y los posibles puntos de inflexión en los movimientos del mercado. Entonces yo tengo la línea central, que es la media móvil, la banda superior va a ser una línea que es la media móvil más un factor K por la desviación estándar y la banda inferior es la resta de la media móvil menos K veces la desviación estándar. ¿Quién determina ese valor? Ese valor lo va a determinar el trader. Y pues normalmente para las personas que trabajamos en trading cuantitativo, pues este valor va a ser un hiperparámetro que se puede optimizar en términos de las ganancias y de las pérdidas. Bueno, entonces las bandas de Bollinger se pueden visualizar de esta forma. Aquí nosotros, bueno, ahorita enseguida les voy a explicar qué significan estas velas, estas gráficas que ven aquí, que son la información sintetizada de los precios. Esta línea que ustedes ven aquí en la mitad es la media móvil. La banda superior, que es la amarilla, y la azulita sería la banda inferior. Estas bandas de Bollinger lo que nos van a dar son con señales de compra y venta, porque según el parámetro que nosotros escojamos del K, de la desviación estándar, podemos optimizarlo de tal forma de que si los precios superan la banda superior, quiere decir que en algún momento, pues él va a retornar a la media. Entonces, significa que nosotros debemos de vender. Y cuando nosotros estamos mirando que los precios sobrepasan la línea inferior, significa que los precios van a volver a subir y que en algún momento, pues, este valor mínimo es el donde nosotros vamos a obtener más ganancias porque es el precio más bajo con el que podemos comprar y así la acción va a volver a su media y así vamos a ganar, pues, la diferencia. El volumen de equilibrio. El volumen de equilibrio es un indicador que justamente lo que nos está hablando nos está diciendo es qué tanto estamos ganando y qué tanto estamos perdiendo con respecto al volumen de acciones que nosotros tenemos en el portafolio. ¿Por qué? A ver, el volumen de equilibrio depende del volumen de cada acción y el costo de la acción. Es una sumatoria de N días y lo que hace este signo de esta diferencia es rescatar si nosotros vamos a sumar el volumen de la acción, si estamos ganando y vamos a restar el volumen de la acción si vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque este es el costo actual de la acción menos el costo anterior de la acción. Entonces, si nosotros estamos ganando con respecto al anterior, el signo será positivo y lo que estaremos haciendo es sumar el volumen. Y si el costo actual es menor que el costo anterior, significa que estamos perdiendo y por tanto, pues el signo va a ser negativo. Entonces, esto es como un promedio del volumen, como adecuado, pues como más o menos como saber
qué tanto estamos ganando o qué tanto estamos perdiendo con respecto al volumen, ¿cierto? Porque pues si nosotros perdemos valor en una acción que casi no tenemos en nuestro portafolio, pues no va a generar como ningún impacto, pues porque no es como la acción más relevante dentro de nuestro portafolio. Bueno, Dime, profe. perdón, ese volumen se refiere al volumen de transacciones diarias, de cuántas acciones se movieron en el día T más 1. No está referido al volumen que tengas en el portafolio, sino Ah, ya. es el impacto que tuvo esta ganancia multiplicándola por el volumen. Entonces, lo que estás viendo es la fracción. De volumen que estás manejando en un día con respecto al volumen de toda tu ventana de tiempo. Sí, nada más era una precisión. Listo. Gracias. Muchas gracias a ti, profe. Gracias. Bueno. Ahora vamos a hablar de algunos indicadores que están dentro, que se denominan indicadores de tipo oscilador. Es una herramienta utilizada en el análisis técnico que genera valores dentro de un rango limitado y generalmente estos valores de tipo oscilador están entre 0 y 100. Estos indicadores son útiles para evaluar condiciones de sobrecompra y sobreventa en un activo financiero y pueden proporcionar señales sobre posibles puntos de inversión en los precios. Entonces, los indicadores de tipo oscilador se mueven entre sus valores máximos y sus valores mínimos. Y pues nos están indicando como la fuerza de ese valor para regresar como a su media. Entonces, por ejemplo, en estos indicadores un valor cercano a 0 podría indicar una condición de sobreventa, mientras que en un valor cercano a 100 podría indicar una condición de sobrecompra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, si nosotros estamos hablando de sobreventa, entonces lo que no de nosotros debemos plantearnos es, sobreventa es comprar, ¿sí? Y cuando estamos hablando de sobrecompra, entonces debemos de plantearnos vender. Bueno, entonces dentro de esos indicadores osciladores está el índice de fuerza relativa, que es un indicador tipo oscilador utilizado en el análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de movimientos a la alza y a la baja de los sucesivos precios de cierre. Para un periodo de tiempo determinado, que yo estoy considerando que son días, calculamos el cambio a la alza y a la baja. Entonces, vamos a tener una variable que lo que nos está haciendo es guardando los valores acumulados, los cambios acumulados de los valores a la alza. Es decir, si yo sé que estoy a la alza es porque el cierre de hoy es mayor al cierre de ayer. El precio de cierre de hoy es mayor que el precio de cierre de ayer. Y si lo resto, esto me va a dar un valor positivo. Esa cantidad de cambio, aumento que yo estoy teniendo a la alza, lo voy a guardar en esta variable U. Y en la variable D voy a guardar son los valores que van a la baja. Entonces, en este caso, si voy a la alza, pues no guardo nada. Y cuando voy a la baja, entonces es porque el cierre de ayer es mayor al cierre de hoy, por lo tanto esto es un valor positivo y pues lo voy a guardar en mi variable D. Claramente pues si los precios no cambian, entonces mi variable es U y D y U van a ser cero. Así pues nosotros podemos definir lo que es el cociente de fuerza relativa. Y el cociente de fuerza relativa es la fracción, es la razón de A de U y A de D. Bueno, yo les definí quién es U y quién es D, pero pues A de U y A de D pues es la sumatoria de estos valores. Pues simplemente, pues haciendo énfasis, pues que U y D solamente era de un día, pero pues a mí me interesa es como en toda mi ventana tener la cantidad del aumento de los valores a la alza y la cantidad del aumento de los valores a la baja. Esto lo podemos convertir en un índice entre valores entre 0 y 100, justamente aplicando esta fórmula, el RSI, que es 100 menos 100 por 1 sobre más RS,
Y si hacemos algunas, pues, operaciones matemáticas, pues simplemente reescribir, podemos reescribir esta fórmula como 100 por ADU sobre ADU más ADD. Entonces, miren que este índice de fuerza relativa lo que nos está indicando es que si los valores van a la alza muy, muy grandes, pues esta fracción sería mucho mayor que si los valores van, a la baja, entonces este valor sería mucho, mucho más grande y pues esta fracción sería mucho menor. La medida móvil de convergencia-divergencia, conocida como el MACD, es un indicador técnico que sugiere tendencias de sobrecompra, sobreventa y divergencia. El MACD se calcula restando dos medias móviles exponenciales de diferentes periodos. La fórmula general del MACD está dada. Normalmente estos valores que vamos a ver aquí son los valores históricos que se presentaron desde, pues desde que se presentó la estrategia. Pero pues generalmente los traders que han hecho investigaciones pues acerca de sus estrategias pues pueden indicar los valores que a ellos más les han funcionado. Entonces, cada vez que nosotros vemos valores de periodo de tiempo que son más pequeños, significa que este indicador, el EMA de 12, va a ser como mucho más sensible y mucho más volátil a lo que está sucediendo en el momento y va a ser algo como más parecido a lo que es la serie de precios actual, pues la que se nos da, la original, y cuando lo hacemos en valores más grandes, va a ser mucho más suave. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como tratando de suavizar esas líneas, teniendo en cuenta como la sensibilidad y como los, bueno, y la no sensibilidad, que son como la sensibilidad de 12 días y los valores a mediano plazo, que sería como este EMA de 26. Bueno, entonces para el MACD, entonces nosotros vamos a obtener como varios conceptos que son la línea MACD, la línea de señal, que la línea de señal va a ser una suavización con el EMA al MACD que ya hemos visto. Y a partir de eso nosotros podemos tener un histograma. Bueno, yo sé que este es un poquito complicado, pues no complicado, sino como enredado entender porque hay muchas formas que estamos suavizando pues los valores de precios, pero lo que nos quiere decir esto es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta gráfica de precios y tenemos el indicador MACD, entonces lo que nosotros vamos a obtener es una línea que va a ser la línea del MACD, esa línea del MACD. Sí, esa línea del MACD nosotros esperamos que se parezca como un poquito, que sea como más parecida a nuestra línea de precios. Y la línea de la señal, miren que la línea de la señal es una suavización a la línea del MACD, entonces esa va a ser un poquito, esa va a ser más suave. Entonces, por ejemplo, si vemos la azul tiene como más semejanza a la línea de precios y la línea amarilla es muchísimo más suave que la línea azul. Entonces, cada vez que estas dos líneas se crucen, lo que va a generar en nosotros es una señal. Esas señales se ven más reflejadas, o se ven gráficamente mucho más reflejadas cuando nosotros consideramos el histograma. El histograma son estas barras que nosotros vemos aquí que están pintadas de rojo y de verde. Listo, entonces si ellas se cruzan, si una pasa por encima y otra pasa por debajo, pues en este caso la que pasaría, miren que la azul, que es
la del EMA de 12 días pasa de abajo arriba, entonces eso significa que hay una señal de compra y hay una señal de venta cuando ocurre lo contrario. El oscilador estocástico también es un indicador técnico del análisis financiero y pues también nos sirve para evaluar las tendencias y las condiciones de sobrecompra y sobreventa de un activo. Bueno, ¿cómo se define este? Este se define una línea rápida que va a ser el porcentaje de K. Se calcula de la siguiente forma. Entonces, yo lo que voy a tener aquí es el precio de cierre actual y le voy a restar el precio mínimo de ese costo en n días que yo voy a establecer. ¿Y sobre qué lo voy a dividir? Lo voy a dividir por el rango de la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y la línea lenta es simplemente una suavización de la línea rápida. Entonces, como les decía, las líneas rápidas lo que nos están haciendo es como guardar la información de la sensibilidad de los días más próximos y la línea lenta lo que hace es suavizar como los datos que nosotros tenemos para que la información pues no se pierda a mediano o largo plazo. Entonces, con valores cercanos a cero, indicando condiciones de sobreventa, y los valores cercanos a 100, indicando condiciones de sobrecompra. Entonces, esto es el oscilador estocástico. Bueno, me disculpan, no se ve muy bien, pues porque tomé la imagen de internet, pero básicamente entonces lo que nosotros tenemos es aquí dos gráficas. La gráfica azul es el porcentaje de K y la gráfica en negra pues es el porcentaje D. Y obviamente pues cuando las gráficas lo que nos están diciendo es si los valores de este K sobrepasan un valor de 80, entonces lo que hay es una sobrecompra y cuando los valores están por debajo del 20, que es esta línea punteada horizontal que hay aquí, entonces hay una sobreventa. Y pues si las gráficas de línea sobrepasan esos valores, lo que nos indican es que debemos de comprar o vender. Bueno, esos son los patrones de los indicadores, los indicadores que son pues números que nos están indicando cómo se va a comportar el mercado. Pero bueno, aquí en el análisis técnico también podemos como visualizar cómo se mueven o cómo se comportan las gráficas de precios, las series de precios para determinar cómo se va a comportar el mercado. Los patrones de gráfica es algo que se usa mucho y son patrones recurrentes que se han dado en las series de precio y que la experiencia dice que si ocurren esos patrones, pues el mercado va a tener un comportamiento. Entonces, como ya lo habíamos visto antes con José, los patrones gráficos de línea, por ejemplo, el doble techo o el hombre de cabeza y hombre, pues nos está diciendo cómo se va a comportar el mercado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos unos precios que tienen como estas figuras, pues el precio se va a ir a la baja. Y lo mismo pasa con esta gráfica de hombro, cabeza y hombro. Entonces, bueno, algo pues que no vimos de los gráficos, de los patrones gráficos la vez pasada son los patrones gráficos de vela. Nosotros podemos sintetizar la información del mercado en las gráficas de vela. Estas gráficas de vela nos dicen un resumen de lo que podemos encontrar en un día. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta vela que es verde, yo aquí tengo el valor mínimo que se representa con esta punta de abajo, el precio de apertura que indica esta altura, el precio de cierre que es esta altura de acá y el máximo que es este. Estas dos pelitos se llaman sombra superior
Este cuadro se llama el cuerpo y los dos pelitos de abajo es la sombra inferior. Claramente, pues si el cierre y el máximo coinciden, pues este pelito de aquí no existiría. ¿Por qué son de colores diferentes? Porque los colores nos indican si nosotros estamos ganando o si nosotros estamos perdiendo. Porque si pueden ver, aquí el valor de apertura está abajo y aquí el valor de apertura está arriba. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos paramos en la vela, que es roja, entonces yo tengo aquí el mínimo. Entonces, miren que el valor de apertura está aquí. Entonces, para yo poder haber tenido un cierre, el valor de apertura tuvo que haber bajado hasta el mínimo, haber subido hasta el máximo y bajar en el cierre, ¿cierto? Pues que es algo que nosotros podríamos, pues decimos que podría haber pasado. Ajá. Entonces, una vela pues va a significar que nosotros estamos ganando, o sea, la tendencia de lo que va a suceder es que nosotros estamos yendo a la alza y la otra vela lo que va a significar es que nosotros estamos yendo a la baja. Bueno, los patrones gráficos de velas son formaciones gráficas que se producen a partir de las velas. Y se forman cuando ciertas configuraciones de estas se repiten, pueden sugerir movimientos futuros. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta golondrina, entonces, si vemos este tipo de gráficas que aparecen en las gráficas de vela, entonces lo que nos sugieren es que nuestro mercado se va a ir a la alza. ¿Cierto? Esta gráfica que tenemos aquí se llama Doji Libélula Bajista. Se llama bajista porque lo que sugiere es que nuestro mercado se va a ir a la baja. Y cuando aparezcan este tipo, esta onda, pues, como dentro de nuestra gráfica, entonces lo que sugiere es que el mercado va a cambiar. Si venía a la alza, va a cambiar a la baja. Si venía a la baja, va a cambiar a la alza. Bueno, para que di como toda una introducción de todos estos objetos, es que nuestro propósito es que nosotros le vamos a enseñar a una máquina usando inteligencia artificial cómo hacer pronósticos de los activos financieros basándonos en el análisis técnico. Es decir, nosotros le vamos a enseñar a la máquina cómo identificar los patrones de gráfica, los patrones de velas y el conjunto de indicadores, y todos ellos se van a combinar para que ella sepa decidir cuándo nosotros debemos de comprar y cuándo nosotros debemos de vender. Okay. Bueno, entonces, si recuerdan, lo primero que yo les hablé fue sobre patrones de gráfica. Entonces, los patrones de gráfica son estos patrones de línea que nosotros podemos encontrar, pero estos patrones de línea pueden ocurrir en muchas escalas y frecuencias. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a enseñar a la gráfica a identificar esos patrones de diferentes escalas y frecuencias? Entonces, para esto, se propone hacer un análisis de multiresolución Wavelet. El análisis de multiresolución de Wavelet, o sea, nuestro propósito es que se comporten o tengan propiedades similares al análisis de Fourier, pero tienen la particularidad de que las Wavelets son capaces de captar dos
dos parámetros especiales que son el parámetro de escala y el parámetro de frecuencia. Entonces, vamos a definir lo que es un análisis de multiresolución Wavelets y cuando les muestre el dibujito, pues les voy a decir pues, de dónde se motivaron para hacer este análisis de Wavelets. La definición pues, ya está como muy abstracta y muy generalizada y es justamente cuando nosotros tenemos una sucesión de subespacios de funciones cerrados en el espacio L2 mayúscula, los cuales están anidados y su unión es densa. ¿Qué es esto? Quiere decir acá. Bueno, miren que cuando nosotros le vamos a enseñar a le vamos a enseñar como a la máquina a identificar esos patrones gráficos en diferentes frecuencias, en diferentes escalas, esas frecuencias y escalas podrían ser tan diferentes que en nuestro ojo humano podrían pasar desapercibidas, pero a las máquinas en términos de cálculos, pues obviamente son mucho más eficientes que nosotros. Daniela, Dime. a ver, entonces esa definición, Perdón. pero Perdón. ¿cuál es la sucesión de V sub I? ¿Qué es? O sea, ¿cómo se le llama a ese objeto? Dice definición, es una sucesión de su data. No, no, todavía no la he terminado. Mírala acá. Ajá, es que todavía no la he terminado de dar porque aquí dice continuación de definición. Ajá, sí. Entonces, sí, es Entonces debería exactamente. de decir, considere una sucesión de subespacios de donde ocurre esto. Ahora, y lo que sigue, ¿no? Ahí hay que mejorar la redacción, Sí, ¿vale? sí. Gracias, profe. Sí. Entonces ahora asumimos que existe una función phi tal que esa función phi nos va a permitir definir un conjunto de funciones y este conjunto de funciones son las phi sub j k. Estas phi de sub j k evaluadas en x se generan de esta forma a partir de la función phi. Esas funciones van a formar bases uniformemente estables en los espacios de subjotas. Las bases uniformemente estables son bases de Ries con límites independientes del nivel J. Estas funciones son llamadas funciones de escalado y la función phi es la función generador o la función Weylet padre, porque de aquí pues, se van a generar todas las funciones. ¿Qué significa eso de con límites independientes de nivel J? Con límites independientes de nivel J. Ya estás riendo, ¿ya viste? Sí. Sí, eso Porque yo no lo había escuchado, de hecho. Bases de Ries, sí, pero con límites independientes de nivel J. Bueno, al menos tienes ahí una colección de funciones construidas a partir de phi. Pero habrá que ver qué cumplen. ok. Lo vas a ir platicando, ¿no? Me imagino. Bueno, Bueno. a ver. Sí, bueno. La verdad, la verdad, la verdad. Bueno. ¿Te basaste Al en el menos. artículo ese, No, no? ¿Qué dices? no, voy a explicarme un poquito. Esta parte de análisis de multiresolución de Wavelets, o sea, como que lo definen de varias formas y las varias formas que se definen son equivalentes, ¿cierto? La forma en que lo hace el artículo en el que yo pues estoy estudiando, pues simplemente lo dicen y ya. Ajá. No hacen como la construcción y no explican como a partir de, pues como no explican como qué significan pues como todas estas propiedades que deben de tener estos espacios. Esta función. Esta definición yo la saqué de otro artículo. Hay un artículo pues muy bonito que encontré que lo que nos habla son de
la construcción de diccionarios Wallets para el reconocimiento de señales en electrocardiogramas. Y ese artículo, sí, lo escribieron unos matemáticos y ellos definen de forma más abstracta lo que significa lo que son las Wavelets, ¿cierto? Okay. Para ser muy, 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 muy sincera, yo me enfoqué mucho en entender, bueno, me enfoqué fue en entender en la práctica cuál es la interpretación de las Wavelets y pues simplemente escribí la definición y la verdad sí peco de que en este momento sí no te sé decir cuál es la propiedad de límites independientes de nivel. Bueno, Bueno, poco a poco lo va checando, ¿va? sí, está bien, José. Gracias, Sí, gracias. con gusto. Porque, pues, como la idea o la motivación de estas Wavelets es que nosotros vamos a considerar estas pequeñas ondículas, por ejemplo, hay diferentes tipos de generadores. Y estos generadores, de estos generadores, nosotros vamos a obtener muchas funciones escalonadas, escaladas, ¿cierto? Entonces, la más clásica, por ejemplo, es esta HAR, y pues están todas estas que ustedes ven aquí, y hay muchísimas más. ¿Cuál fue la motivación histórica por la cual se crearon las Wavelets o por qué se llaman así como ondículas? Es porque lo que ellos querían rescatar son funciones que cuando yo las integre, me vaya, sí, que cuando yo las integre solitas, la integral sea cero y que cuando yo las integre al cuadrado, la integral sea uno, ¿cierto? Para respetar esto de la normalización. Entonces, miren que las funciones generadoras, pues son como el típico, como las funciones que uno se imagina cuando piensa en ondas. Hay un video muy bonito que no lo puse porque pues, el tiempo es muy corto y no, pues no, como que no, no me da pues como para mostrárselos, que justamente pues lo que nos están mostrando es cómo nosotros particionamos el espacio y a partir de estas funciones generadoras podemos hacer la reconstrucción de nuestra señal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos con las Wavelets es considerar un conjunto lo suficientemente, bueno, lo suficientemente grande, de tal forma que las wavelets que nosotros tengamos en ese conjunto no necesariamente van a ser bases, porque se pueden superponer para obtener de que, o sea, como que de ese conjunto de wavelets nosotros podamos reescribir nuestra señal original, que es como la idea, lo que nosotros tenemos a partir de las series de Fourier. Entonces, sea W sub J un espacio, el espacio complemento de los B sub J, y nosotros aquí, pues aquí nosotros vamos a considerar lo que es la llamada wavelet madre, sí, que se obtiene de combinaciones lineales de las funciones escaladas de las phi sub J que ya habíamos considerado, de tal forma que las funciones psi sub j de k están dadas de esta forma. Ok. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros vamos a considerar un algoritmo y en ese algoritmo nosotros vamos a considerar lo que se llama un diccionario Wavelet. En este diccionario Wavelet, todos los elementos que van a ver en este diccionario son funciones que nosotros denominamos átomos. Estos elementos que son funciones, que son átomos, lo que están haciendo es partir mi espacio de funciones en unas funciones que se obtienen de la función padre y en nuestro espacio que se obtiene de la función madre. Entonces, nuestra función padre normalmente se denota como phi y la función madre se denota como psi. Muchas partes, esta función sí es lo que llaman las funciones Wavelets. Y cuando nosotros consideramos B igual a 1, estamos considerando una base para esos espacios. Bueno, ¿qué Oye, pasa? Daniela, Sí. entonces, bueno, esta definición de la wavelet madre Sí, está. Ya voy a eso. Sí. se podrá demostrar, ¿no? Su existencia. Sí.
Ajá, sí, es que justo, bueno, es que justo lo que yo he leído, bueno, ¿qué pasa? Como en los términos prácticos, esta Wavelet madre la dan, o sea, como que ya te dicen cuál es su forma, ¿cierto? Pero o sea, como toda la parte formal de estas construcciones, de estos espacios, pues de forma formal yo no las he leído, porque en la parte teórica esta función Weylet madre si te dicen cuál es su forma, o sea, y cuál es. Entonces, la Weylet madre para términos prácticos te dicen que es justamente la que rescata los detalles de la señal y la escalada pues es la que te va a dar como la escala de esas funciones. Entonces, hay muchas cosas que te voy a quedar debiendo, profe. Perdón, lo siento, pero estoy estudiándolo. Ajá. Sí, poco a poco. De hecho, ese es el chiste, ¿verdad, Feliu? Entonces, aquí pues les puse como una gráfica de lo que son los elementos A ver, dime. espérame tantito, es que me puse a hablar Ah, ya. para contestarle a Carlos, pero Claro. tenía pegado el micrófono. Sí, en realidad es un tratado bastante, bastante largo, bastante extenso. Y obviamente pues se tendría que partir desde la definición de wavelets. Los wavelets pues son funciones que satisfacen ciertas propiedades. Por ejemplo, su integral pues tiene que ser cero. Cuando haces, pues tienen una propiedad de normalidad. Y si tú haces la conjunción de dos de ellas, pues que tiene, si la convolución es por sí misma, pues te da uno, pero si convolucionas dos elementos cambiándolo acá, pues te da cero, y tiene una propiedad de recurrencia que le acaba de mencionar ella, que es lo que realmente hace que te permita hacer un manejo multiescala. O sea, estos espacios extraños que vimos al principio, los EJs, que decías, bueno, y esas cosas que son, lo que pasa es que como que tú metes en un, en el primer espacio, pues metes todas las funciones que puedas generar con las funciones que tienen índice J1, por ejemplo, ¿no? Y si te vas al espacio que sigue, pues las funciones que están ahí son las mismas que estaban en el espacio anterior, nada más que están escaladas, como que las hubieras estirado, por así decirlo, y las hubieras trasladado. Y luego cuando te vas al siguiente espacio, es como si hiciera lo mismo. Entonces, estás formando una sucesión de espacios, y para lo que sirven estas funciones phi, sí, es para construir las bases de esos espacios vectoriales. Pero bueno, pues todo eso es un rollo bastante, bastante engorroso, y ella pues ahorita se ha concentrado más bien en cómo hacerle para que a partir de las wavelets madre y padre puede construir las bases para todos los espacios EJ, ¿de acuerdo? Y eso pues fundamentalmente le va a servir para construir un tipo de cosas que se les llaman diccionarios, wavelets diccionaries, que esencialmente lo que te permiten es pues hacer ciertas convoluciones con señales para extraer características, pero que comparten algunas propiedades de una base de un espacio vectorial, pero no son propiamente una base de un espacio vectorial, satisfacen una definición un poco diferente. Entonces sí es bastante, bastante extenso, y Daniel ha hecho un esfuerzo sobrehumano por comprenderlo, pero pues ahí va en el proceso. Digo, no sé si esto más o menos te ayuda a comprenderlo un poquito mejor o te hice más bolas, Carlos. Sí, nada más estoy aquí viendo la matemática y Sí, sí, tratando de sí. ver qué cosas matemáticas se deben de dejar cubiertas. Sí, bueno, de Sí. hecho, tú vas a hacer sinodales de trabajo, así que
Ah, ok. Te vamos a invitar, bueno, si tú quieres aceptar, está bien. Sí, ahí Pero veo una sí. pregunta, Daniela, eso de Sí, claro. la wavelet madre, eso está, se me Sí. hace interesante matemáticamente, pues. ¿Vale? Ve Sí, sí, sí. buscando tus problemitas que puedas tú resolver. Sí. Pues adelante, Gracias. Daniel. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí para como visualizar un poco lo que como lo que van a hacer los átomos como refiriéndose como al concepto más pequeño que podemos obtener de las wavelets. Entonces, estos átomos corresponden a un diccionario correspondiente a la función generadora linear spline wavelet, que es una función generadora en especial. Bueno, pues porque lo quise poner, porque específicamente, pues si ustedes pueden ver, son puntos, porque lo que nosotros estamos haciendo es guardar los coeficientes pues de que me están reescribiendo, o sea, que me van a determinar lo que es el átomo. Y cada uno de estos elementos coeficientes, entonces me va a formar lo que es estas ondas que se van pues ir como moviendo, ¿cierto? Entonces, esto es como una pequeña parte del diccionario. Los diccionarios son conjuntos muy grandes de funciones y lo que pretendemos es cómo identificar de esos átomos. ¿Cuáles de esos átomos se relacionan mejor con la señal y rescatándola para reescribir esa señal en términos de átomos? Entonces, lo que logra justamente rescatar pues, esos átomos es el algoritmo que se llama Matching Pursuit y lo que se basa, bueno, lo que hace este algoritmo es que yo le voy a dar una señal. Y le voy a dar un diccionario, ¿cierto? Esto va a estar pues dentro de nuestra entrada. Entonces, pues como cosas importantes dentro de este algoritmo, dado que nosotros, de que el diccionario va a ser parte de nuestro parámetro, este algoritmo va a tener un muy buen éxito o no va a tener un muy buen éxito, dependiendo de la elección de del diccionario. Ajá. Entonces, por eso hay que trabajar con varios diccionarios. Y pues lo que nosotros queremos obtener como salida es una lista de coeficientes y los índices correspondientes a los átomos que más se están, pues tienen correlación pues con la señal de entrada. Entonces, nosotros tenemos una señal, pasamos los átomos, lo que nosotros vamos a obtener, lo que nosotros vamos a hacer para obtener los coeficientes es justamente encontrar el coeficiente máximo de nuestro producto interno, ¿cierto? Que va a ser pues la convolución y y pues entonces aquí, cuando ya hemos encontrado pues ese coeficiente máximo del átomo que más se correlaciona con la función, pues se lo vamos a quitar a nuestra señal original y vamos a seguir haciendo eso con los residuos y así vamos a obtener pues como todos los átomos que más se vayan a correlacionar con con nuestra señal original. Bueno, ¿qué pasa? Aquí pasa de que cuando nosotros obtengamos nuestra salida, esperamos que nuestra salida sea un vector que vaya a tener muchos ceros, ¿cierto? Que no vayamos a necesitar los coeficientes correspondientes a todos los átomos. Y entonces, como lo que queremos es tratar de que las operaciones se reduzcan bueno, aquí pues. Haría una visualización gráfica de lo que es el algoritmo de Matching Pursuit y lo que está haciendo es como justamente buscando cuáles son los coeficientes de los átomos que más se asemejan a nuestra señal. Y
Bueno, entonces el resultado, que es un vector muy grande de esos coeficientes, nosotros queremos que esperamos que no se usen todos los átomos, entonces nosotros para minimizar el número de operaciones, lo que hacemos es hacer una reducción de la dimensión. La reducción a la dimensión es algo muy usado en las redes neuronales, pues en la inteligencia artificial. Y lo que, bueno, como la idea de hacer reducción a la dimensión es justamente ese vector proyectarlo en un espacio de dimensión más pequeña donde vamos a eliminar como las redundancias de todos los vectores que estén correlacionados. Por término, bueno, eso pues la reducción a la dimensión ya se ha hablado pues como en el seminario, Andrés Telles dio como una charla acerca de ella y simplemente es para que nuestro vector sea un poco más pequeño. Y A ver, dime, perdón. una pregunta, cuando tú haces reducción de dimensión, ¿qué es lo que buscas? Porque pues igual podríamos hacer la reducción, hacemos una proyección y se acabó, ¿no? Ya le redujimos la dimensión, pero ¿qué es lo que buscamos cuando se reduce la dimensión? O sea, ¿cuál es la condición fuerte que podemos? ¿Cuál es cuál es la razón por la cual se hace las componentes? Ah, bueno. Por Bueno. ejemplo, en componentes principales, ¿qué O hace? sea, las componentes principales lo que trata, bueno, es rescatar el conjunto de variables que no estén correlacionadas. Entonces, lo que hace es como eliminar esas variables que nos están dando información redundante. Entonces, ¿cómo? Sí, pero mira, cuando haces, por ejemplo, una reducción de dimensión por componentes principales, lo que buscas es hacer un cambio de base, de manera que que encuentres más bien las direcciones. Por ejemplo, tenías un conjunto de datos en dimensión 1000, ¿sí? Pero lo quieres proyectar a un espacio de dimensión 10. Entonces, lo que tú tienes que buscar son un conjunto ortogonal de vectores, de tal forma que cuando tú proyectes sobre el espacio que te generan estos vectores, obtengas la máxima dispersión posible. Eso es lo que tú buscas con componentes principales. Otro tipo de reducciones de la dimensión, lo que buscan es que tú preserves las relaciones de vecindad entre los puntos. Entonces son formas de quitarte características inútiles. Entonces, lo que hacemos con una proyección de la dimensión es eso, o sea, dependiendo del tipo de análisis que estamos haciendo, puedes tener 1000 características, pero ¿cuántas de esas son realmente útiles? Pues buscas la reducción de la dimensión para quitarte esas características inútiles. Eso es lo que estás haciendo. Dicho de una manera simple. Sí, cierto. Adelante, David. Okay, gracias, profe. Bueno, ya después de haber pues como hablado acerca de lo que es el análisis de multirresolución de Weylepsch, si se dan cuenta, este vector que vamos a ingresar en nuestra red neuronal, en ningún momento le estamos diciendo acerca de las gráficas de línea, sino que nuestra red neuronal va a aprender ella misma cómo identificarlas, a identificar pues estas patrones de gráfica. Vamos a usar un ensamble de redes neuronales. ¿Qué es un ensamble de red neuronal? Es un conjunto o una red neuronal ensamblada y es una técnica que combina múltiples modelos de redes neuronales individuales para mejorar el rendimiento y la precisión de las predicciones.
Entonces, pues la idea es que la combinación de varios modelos puede ser más poderosa y robusta que un solo modelo de redes neuronales. Las ensambles de redes neuronales pueden tomar varias formas, pero uno de los enfoques pues, más comunes es el fagging y el boosting. El fagging es una técnica pues que voy a usar en este trabajo y se entrena, es una técnica que entrena múltiples redes neuronales de forma independiente en sus conjuntos diferentes del conjunto de entrenamiento. Luego, las predicciones de cada red neuronal se promedian para llegar a una predicción final. Entonces, yo aquí voy a obtener un fagging. Esta sería como la estructura. Yo tengo unos datos de entrada. Esos datos van a ingresar a cada una de las redes neuronales. Luego de que ingresaron a cada una de las redes neuronales, se van a combinar para obtener una salida. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que definir entonces quién va a ser o cómo va a ser nuestros datos de entrada. Entonces, en estos datos de entrada, lo que queremos que combinar son tres cosas principales, que es el análisis de multiresolución Weyland, que es el que rescata las gráficas de línea, el análisis de indicadores técnicos, que son los que ya definí anteriormente, y determinar los patrones de vela. Entonces, por determinar patrones de velas, podemos seleccionar un conjunto de patrones de velas y a cada uno de ellos asignarles un número e identificar dentro de estas series de tiempo si vamos a identificar algún patrón de vela o no y se lo vamos a poner acá para que nuestro ensamble de redes neuronales aprendan a identificar pues, también estos patrones de velas. Todo esto lo vamos a poner en un vector y ese vector es el que va a ingresar como datos a esta estructura que tenemos al lado, esta arquitectura que va a ser el ensamble de redes neuronales. Bueno, entonces, como les decía, esto es un artículo. Y pues que está escrito por Charlton y Ohm, y ellos usan este vector. Miren que este vector, ¿qué elementos de partícula, qué características particulares tienen? Entonces, miren, la primera entrada son las características del análisis multiresolución después de haber hecho la reducción de la dimensión. Entonces, este vector, pues no solamente es una entrada, sino que son un montón de coeficientes después de haber hecho este proceso. Y cada uno de estos, de estas entradas, a partir de la 2, son indicadores que ellos, pues, los han seleccionado de esta forma. Pues, o sea, han seleccionado indicadores que yo les he presentado y los han combinado con diferentes periodos. También, pues, cabe destacar, pues, de que aquí también ellos están combinando como el retorno de, como los promedios de retornos en unos periodos desde la bueno, estas partes, como desde las 7 hasta la 15, lo que han hecho es como hacer unos promedios de retornos en un periodo determinado. Cuando nosotros ingresemos este vector, bueno, también están los patrones de velas. Cuando nosotros ingresemos todo este vector a nuestro ensamble de redes neuronales, lo que nosotros esperamos predecir es el retorno del siguiente día, el retorno de la rentabilidad, que es el precio del día siguiente menos el precio actual sobre el precio actual. Pero pues lo que a nosotros nos interesa es que justamente este modelo nos dé señales de compra y venta y no solamente nos diga pues un valor que sería pues el retorno. Entonces,
Los autores definieron que cuando nosotros tengamos, que nosotros vamos a generar una señal de compra cuando la rentabilidad que se pronostica sea superior al 0.2%, y vamos a dar una señal de venta cuando esa señal es inferior al 0%. En los resultados que ellos nos muestran, nos dicen que usaron un ensamble de 10 redes neuronales y que el modelo de red neuronal que usaron fue el perceptrón multicapa. Bueno, ellos usaron datos históricos de 5 activos de la Bolsa de Valores de Tailandia entre los años del 2002 y el 2011, porque el paper es del año 2012, les recuerdo. Y también compraron, bueno, y también compararon, aquí se me fue esta palabra, es compararon su método propuesto con 7 estrategias de comercio conocidas: la de comprar y mantener, la media móvil de 5 días, la media móvil de 15 días, el MACD, las bandas de Bollinger de 10 días, las bandas de Bollinger de 20 días, y el mismo modelo propuesto, pero únicamente considerado como características, como características los indicadores. Es decir, acuérdense que todos estos indicadores que yo les dije al inicio, pues muchos traders los utilizan como estrategias en su mercado. Entonces, por sí solos, ellos, por ejemplo, la media móvil de 5 días, por sí sola, ella ya representa una estrategia. Entonces, a cada una de estas 7 estrategias las van a comparar con esta red, ensamble de redes neuronales que ellos están proponiendo. Y también, lo que están haciendo es proponer también el modelo, pero cuando el vector de entrada están quitando el análisis de multiresolución y los patrones de velas, y también están midiendo pues los resultados obtenidos en esa estrategia para determinar si justamente este ensamble de redes neuronales tiene relevancia los patrones de gráficas o no. Y los resultados obtenidos de este paper es que efectivamente toda esta estrategia que les acabo de presentar tiene mejores resultados en comparación con todas las demás estrategias. Bueno, pues no se las puse aquí pues porque son tablas con muchos valores y pues no quería pues como tardar más. Y aquí, pues, si a alguien le interesa, obviamente, pues, me puede escribir. Yo es algo que estoy, bueno, que me ha costado, pues, como mucho entender desde cero, pues, porque el análisis de resolución es algo que hay muchísima información. Y aquí hay algunas de las referencias importantes en las cuales me he basado. Este es el paper en el que justamente estoy leyendo donde está planteada la estrategia. Este paper de aquí es súper bonito porque está toda la construcción de los diccionarios Wavelabs para los electrocardiogramas. Y justamente, y este primero de Copibianco es el paper donde está descrito el algoritmo de Matching Pursuit Suite. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Pues adelante, por favor, las preguntas que tengan. Daniela, a ver, Daniela, ¿puedes poner la lámina anterior, por Ajá. favor? Acá. Donde viene la conclusión. Es que estoy tratando de ver entre los. O sea, dice que hubo una mejora, ¿no? ¿Una mejora? Pero No, lo que ellos concluyen es que la estrategia propuesta es mejor en comparación con las que ellos la están comparando. No, o sea, que funciona mejor que todas que las 7 estrategias que ellos proponen, o sea, las comparan. también, o Pero, sea, ajá. bueno, lo que digo es, de mejorar, ¿te refieres como a la cuando se generan las señales de compra y venta?
O sea, estoy más, bueno, lo que estoy tratando de ver es, o sea, cómo valorar qué tan bueno es hacer esto, pues. O sea, en dónde se ve que lo que se puede lograr, pues. Pero en términos de ganancias. Bien. Ándale, como te haz de cuenta, un ejercicio muy común en todo esto es, voy a suponer que tengo un portafolio que empecé en tal mercado, un portafolio de $1,000, y voy a ver qué pasó a final de un año. Sí. Ah, pues ocurrió esto, tanto, Ajá. ganó tanto. O sea, como ahora sí que el resultado final. Ya. Ah, okay. Listo. Bueno, es que yo no, aquí no escribí las tablas, pero lo que ellos hacen es lo siguiente. Lo que hacen es que van a comparar los rendimientos, como el retorno del día siguiente, ¿cierto? Que es lo que ellos están prediciendo, y lo hacen con diferentes acciones. Entonces, si quisiéramos, bueno, es que... bueno, si quisiéramos pues como mirar como las tablas, habría que hacer como la conversión de estas tablas de la moneda que ellos usan en Tailandia, pues a dólares o pesos mexicanos para saber específicamente cuánto estamos ganando o cuánto Bueno, estamos o sea, perdiendo. puede ser no en montos absolutos de la moneda local, pero como en porcentaje. O sea, como que quieres descubrir a ver cuál es el porcentaje de ganancia anual. ¿Sí me explico? Sí, O sea, sí, digo, sin importar la pero moneda, pues. sí, pero lo que ellos como lo que están argumentando es Ajá. como que es como que esta estrategia funciona mejor que las estrategias que son usadas normalmente por los traders. O sea, las estrategias que son comprar y mantener, media móvil 5 días, media móvil Okay, 15 días, esas constantemente son usadas y pues ya saben los traders pues que les va a dar cierto rendimiento, ¿cierto? Entonces, estas que son de uso común para todos, entonces lo que está haciendo es compararla con respecto a ellas. Entonces, lo que sí nos están diciendo es como cuál es la comparación que tiene cada pues esta estrategia con respecto a las que se usan. bueno. Sí, entonces, mira, lo único que te voy a aconsejar es que imagínate que te dice, mira, pon tu dinero en esta estrategia, en Sí. este método. Ajá. Y tú lo primero que vas a hacer, a ver, pues enséñame qué resultado da. Entonces, es como la pregunta que hay que tratar de mostrar, de responder. Oye, y todo esto que está ahí en los artículos ponen programas. O sea, algoritmo, o sea, programa, ponen el código o el pseudocódigo No, o no realmente. no, pues es que sí es todo un trabajo muy grande porque no, o sea, a ver, por ejemplo, si nos paramos como en las whitelabs, existen librerías que nos permiten manejar las whitelabs, pero no hay, o sea, yo no he encontrado una librería que me diga, sí, este es el diccionario, sino que es algo que yo tengo que estudiar cómo es la construcción para yo poderlo programar. En ¿A el ti te interesa programarlo? ¿A ti te interesa hacer alguna implementación? sí, lo que es lo que yo estaba intentando hacer, sí. De hecho, por eso me dediqué, fue como a la práctica, porque quiero hacer la implementación justamente de este ensamble de redes neuronales, pero la parte más difícil es, bueno, creo yo que la parte más difícil es la parte que corresponde a análisis de multiresolución de whitelabs. Porque las estructuras de redes neuronales, pues es algo que ya es muy usado y pues que uno puede encontrar las arquitecturas de redes neuronales muy fácilmente. Pero las que vienen con respecto a la creación de diccionarios no están tan fáciles. Ok. Vale. Bueno, gracias, ¿eh? Por mi parte es todo. Gracias, Sí, profe. Muchas gracias. ¿alguien más quisiera hacer algún comentario?
Bueno, miren, me gustaría hacer algunos comentarios finales. En realidad, cuando nosotros encontramos este paper, bueno, en realidad lo encontró Daniela, o sea, ella hizo una investigación muy fuerte, pues sí nos llamó la atención que el artículo reportaba buenas ganancias, ahora lo hacía sobre un mercado, pues para nosotros, absolutamente desconocido, como es el mercado tailandés. Y sí, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que mejoraba estas siete estrategias, que ciertamente son estrategias clásicas, pero eso no fue lo que más me llamó la atención. Lo que me llamó es que casi siempre todas las estrategias se basan en una escala. Por ejemplo, dicen, pues a ver, vamos a ver, vamos a mirar, vamos a hacer backtesting sobre la escala de un día. O agarraban y se ponían a ver la escala de un minuto, o la escala de 5 minutos. Y así es como funcionan las estrategias de análisis. Lo que más me pareció relevante fue que aquí se está trabajando con análisis multiescala. O sea, no importa realmente la escala en la que estemos viendo las series de tiempo, si la estamos viendo a un día, 5 minutos, a 10 minutos, a 1 hora. Si hay oportunidades de ganar, el sistema lo va, bueno, este programa lo va a detectar. Y eso es algo fantástico. Hay algunos trabajos que tienen bastante relación con lo que se está haciendo aquí, que están basados en la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es muy buena para hacer la determinación de las frecuencias, de lo que pasa en el espacio de las frecuencias, pero no así en el espacio de la escala. Y lo que hacen las wavelets es que permiten, o sea, estos espacios anidados que tanto le llamaron la atención a Carlos, y obviamente llaman la atención porque es la parte fundamental, justamente cada uno de estos espacios tiene que ver con la duplicación de la escala. O sea, es que acá como que lo que se trata es representar una función o una familia de funciones en el primer espacio, y lo que pasa en el siguiente espacio es que estamos duplicando las funciones, o sea, siempre les vamos multiplicando por dos, estamos aplicando ese factor de escala. Y Ingrid Dabscham, que es la creadora de las wavelets, lo que demuestra en una serie de trabajos por los cuales le dieron la medalla Abel, lo que demuestra es que efectivamente se puede hacer el análisis, se puede hacer una especie como de, podríamos verlo como si fuera una imagen, donde en el sentido horizontal tenemos el análisis de frecuencia, pero en el sentido vertical tenemos el análisis de escala, donde cada línea en esta imagen vamos multiplicando por dos la escala. Eso es un material bastante atractivo para una red neuronal. O sea, existen redes neuronales especializadas en identificar imágenes, pero en la forma como lo estaba planteando el paper, no era necesario llevarlo a hacer un análisis de imágenes, precisamente porque el análisis multiresolución nos permite hacer eso. El paper, pues, tenía la gran desventaja de estar pésimamente escrito. La información que trae es muy, muy reducida, y la verdad es que pues se tuvo que hacer, también la tuvo que hacer un estudio de investigación bastante profundo. Entonces, ahorita, pues ella más que nada lo que está tratando es justamente de sacar los programas, porque sí queremos hacer una implementación de todo esto. Y también, paralelamente está haciendo el estudio teórico, y ya consideramos que el hacer un reporte formal, cuidadoso, de todo lo que está pasando, pues es un trabajo que yo creo que se va a poder publicar incluso en una buena revista. Entonces, sí quiero que se valore esa parte del trabajo. Y bueno, pues eso es más o menos lo que les quería comentar. Sí, está interesante, Daniela, porque involucras tanto, bueno, la parte aplicada, pero que quieres implementar, eso está chévere, y además la parte matemática, pues se ve que hay cosas retadoras que puedes dejar bien explicaditas, bien puliditas. Está como que es un proyecto completo de varias facetas. Entonces, Sí, pues muy sí, bien. ánimo, ánimo ahí para que lo dejes. Como decimos, al 100, al centavo, decimos, ¿no, Felio? Al centavo. O sea, Estamos significa trabajando así duro, como es pulidito, pulidito.
Ya anoté aquí mis tareas, profe. Muchas gracias. La ventaja con Daniel es que es muy trabajadora y le echa muchas ganas. Vamos a ver si es cierto, Daniela. Si no, Carlos va a estar ahí para tu examen. Vamos a ahí estar picando las costillas. Bueno, Bueno. pues Estelita, si puedes compartir el reconocimiento para Daniela. Sí. Bien, pues el Departamento de Matemáticas, perdón, bueno, quiero aclarar que no aparecen las firmas porque hubo un detalle técnico y no pudo estar la constancia para firmarla, pero a ella se la vamos a entregar, obviamente, firmada. Bueno, el Departamento de Matemáticas otorga la presente constancia a la licenciada Daniela Martínez Madrid por su conferencia a las redes neuronales como herramienta del análisis técnico en series de tiempo financieras impartidas en nuestro seminario. Pues por favor abran sus micrófonos y demos un fuerte aplauso por este magnífico trabajo. Gracias, gracias Daniela. Bien, pues gracias a todos por su participación, por su presencia. La próxima sesión, pues vamos a cambiar un poquito de dirección. Vamos a tener a Daniel Gutiérrez que nos va a hablar sobre temas. Es un problema de control de rutas de drones, que es un tema más bien relacionado con clusterización y con algunos otros temas de ciencia de datos. Pues muchas gracias por todo y pues Bueno, muchas seguimos gracias. viéndonos en el seminario.